Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es eso del Africa Center que dirige Begoña Gómez? Bueno, esto es una cosa que yo creo que la gente lo recordará. El Africa Center, montado por el IE, oye, fichó, qué casualidad, se hizo público ese fichaje en septiembre de 2018 a una persona llamada Begoña Gómez que, oh, qué casualidad, unos meses antes había pasado a ser la mujer del presidente del gobierno. Hay que recordar que la moción de censura se llevó a cabo entre el final de mayo y creo que fue el primer día, de hecho, en el que hubo la votación y ya se dirimió la caída de Mariano Rajoy y la llegada como presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Todo eso ocurría en el cierre de mayo de 2018 y el primer día de junio de 2018. Y en septiembre se comunicaba que, oh, qué casualidad, una persona que no tiene titulación universitaria pasaba a ser elegida como directora del Africa Center de una gran universidad como es el IE y pasaba a tener un rango y un cargo nada más y nada menos que de directora, repito, sin tener titulación universitaria. Ella exhibe un título de marketing de una pseudouniversidad o de un centro privado no reconocido, es decir, repito, sin titulación universitaria. Yo me he currado dos carreras y hasta ahí podíamos llegar que tuviéramos que equipararnos en determinadas cuestiones con gente que exhibe títulos, pues no lo sé, recortados de no sé dónde. ¿Vale? A partir de ahí, oye, pues esta persona ha ido, ellos sabrán, congeniando la agenda de mujer del presidente del gobierno con unas labores directivas que digo yo que tendrán más que su repercusión y más que su exigencia de tiempo laboral, ¿no? Bueno, la cuestión es que uno de los socios, socio estrella en Marruecos de ese centro, del Africa Center, es AP de Marruecos. Y AP de Marruecos, efectivamente, gracias a la alianza entre España, bueno, alianza, gracias a la sumisión y entrega en materia del Sáhara, pues acaba de mejorar más que sustancialmente sus posibilidades de negocio cruzadas entre Marruecos y España. ¿Por qué? Porque la situación que teníamos de corte diplomático, especialmente con un país como es el Reino de Marruecos, bloquea automáticamente muchísimas de las posibles relaciones. El AP de Marruecos es el gran centro, está ubicado en Casablanca y es el gran centro de liderazgo, el gran centro de formación y el gran centro de contactos entre directivos. Para que nos hagamos una idea, por sus eventos, por sus actos, han pasado más de 20.000 altos directivos de Marruecos. Es decir, es toda una mina a efectos de contactos. Bueno, pues ese es el socio del mismo Africa Center que tiene contratada a Begoña Gómez como directora y es el mismo que, gracias a la eliminación de las barreras diplomáticas que habían surgido entre Marruecos y España, precisamente por la entrega del Sáhara, se eliminan esas barreras. ¡Qué casualidad! Pasa a mejorar más que sustancialmente sus posibilidades de negocio cruzadas. Esto, Javier, en toda tierra de garbanzos, tiene un nombre, se llama conflicto de intereses, y esto, en un país que se tome en serio los medios de comunicación y se tome en serio la limpieza democrática, estaría en estos momentos en boca de todo el mundo, porque no se puede permitir que una decisión, independientemente que haya sido mayor en influencia o menor, tenga la más mínima influencia. Quiero recordar que una de las cuestiones que a mí, desde un punto de vista absolutamente exagerado, me parece que se están trasladando ahora al Ayuntamiento de Madrid, habla de si ha habido tráfico de influencias. ¿No tiene influencia la mujer del presidente del gobierno que recibe, digo yo, ¿no?, un sueldo por ser directora del Africa Center y resulta que acaba de recibir un gran favor su gran socio en Marruecos? La verdad es que parece un tanto escandaloso, ¿no?, que beneficiar el negocio de su esposa sea uno de los motivos que haya llevado a Sánchez a ceder el Sáhara a Marruecos. Pero, Carlos, supongo que, al margen de este beneficio familiar, debe España obtener otras contraprestaciones por esta cesión, me imagino, ¿no? Bueno, tú has mencionado la palabra España. Yo no tengo nada claro que España obtenga ninguna contraprestación por esta cesión. Partamos de la base, yo lo he dicho en innumerables ocasiones, yo considero que los beneficios de la política española tienen que ser para España. Yo, esta historia de que teníamos que ponernos nosotros como escudo del Frente Polisario, lo primero que quiero recordar es que el Frente Polisario es, en estos momentos, una agrupación totalmente controlada por Rusia, totalmente controlada por el comunismo y sobre la cual pesan denuncias más que brutales, ¿vale? Dicho eso, que yo no tengo capacidad para enjuiciarlo, lo que sí que se había convertido el Sáhara era en una moneda de cambio y de presión a efectos diplomáticos y efectos internacionales brutal para España. Es decir, era lo del chiste del dentista, yo creo que la gente lo va a entender perfectamente. Nuestra mano del dentista estaba sobre el Sáhara, ¿vale? Su mano del dentista, la de Marruecos, está sobre Ceuta y Melilla y la inmigración ilegal que permiten camino de Canarias o camino de la península. Si nosotros apretábamos con el Sáhara, teníamos fuerza. En estos momentos acabamos de retirar nuestra mano y solamente queda una mano sobre determinada parte, ¿vale? Y es la nuestra. Entonces, hemos perdido toda capacidad de presión sobre Marruecos. Yo no tengo nada claro que hayamos sacado nada para España. Pero si me cambias el sujeto, Javier, y me preguntas por Begoña Gómez, pues yo creo que ya está claro que sí.
Y si me preguntas por Pedro Sánchez, pues es más que probable que sí. ¿Y por qué lo digo? Vamos a ver, el gran aliado de Marruecos en estos momentos es Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más influencia puede tener en los organismos multinacionales, en Naciones Unidas, etcétera. Es en estos momentos el principal, bueno, lo ha sido siempre, el comandante en jefe de la OTAN. La OTAN en estos momentos está metida de hoz y coz en alianzas con la Unión Europea, siempre ha sido así, pero ahora especialmente con el ataque de Rusia a Ucrania. Es decir, la influencia que tiene Estados Unidos para, en caso de que pierda las elecciones Pedro Sánchez, catapultarlo a uno de esos cargos de 300 y pico mil, 400 y pico mil, con tributación internacional, con rango diplomático, es brutal. Si eso lo ampliamos y revelamos, que es totalmente cierto, que Marruecos y Alemania ya son también aliados estrella de Marruecos, pues cerramos el círculo. Si quieres que los primos de Zumosol te busquen un buen puesto, tendrás que llevarte bien con ellos antes de abandonar el gobierno. Y, por lo tanto, a ellos sí que les beneficia, a Marruecos sí que le beneficia, y mi gran pregunta en estos momentos es de qué manera beneficia a Pedro Sánchez, no a España. ¿Y cómo es posible que Pedro Sánchez todavía no nos haya dado explicaciones convincentes acerca de este acuerdo? Pues a eso te respondo de una forma muy rápida, porque es Pedro Sánchez. Vamos a ver, estamos hablando de una persona que no ha dado explicaciones sobre la agenda internacional de su mujer. Quiero recordar que en uno de los últimos viajes a Abu Dhabi, teniendo el cargo que tiene ella, ¿vale? Es decir, ella se dedica a relaciones internacionales que le pueden interesar, que le pueden interesar en determinados países, ¿vale? Y ella vende esos contactos y le acompañó. No hemos sabido con qué gente se vio en una expo por la que circulaba gente de distintos países, cuando ella tiene un interés directo, repito, en claras alianzas formativas y en claras alianzas con otros países. Y no se nos dieron explicaciones. En el viaje a Estados Unidos tampoco se nos dieron explicaciones de cuál fue su agenda. Pedro Sánchez no ha querido darnos explicaciones de la utilización del Falcon, no ha querido darnos explicaciones de la utilización del Super Puma. Una de las cuestiones a las que se ha negado a dar explicación sobre la utilización de este tipo de medios fue el viaje que hizo a la boda de un cuñado suyo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Pedro Sánchez no da explicaciones porque Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Hemos visto cómo ha hurtado explicaciones exigidas por transparencia sobre 8.000 gastos en Moncloa y no los da porque no le da la gana. Parece mentira. Pedro Sánchez declara secreto de Estado su utilización del Falcon mientras el rey hace públicas sus finanzas. Hay que ver para creer. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Don Pedro, ¿qué le parece a usted?